Bueno, muy bien, para 44 Noticias, el programa que decidimos en llamar Charlando con Amigos, en el marco de esta pandemia que lamentablemente nos azota todo el mundo entero. Del otro lado nos encontramos con un joven defensor, él es Agustín García Basso. Muchos van a conocer a su abuelo, ¿no? Oscar Basso, quien fue, bueno, un exjugador que pasó por Tigre, por River, por San Lorenzo, Inter de Milán, Botafogo. Actualmente está libre, así que el que lo quiere contratar, levanta el teléfono y lo llama. Es un jugador que todo el mundo quiere tener. Agus, ¿cómo va? ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Un placer. La verdad que te has pasado con la introducción, con la presentación. Muy bien lo tuyo. Bueno, muchas gracias. Nada, no, es que la verdad, sos un jugador que todo equipo quiere tener. Bueno, no, eso no lo sé. Eso quizás lo tienen que, lo podría decir, bueno, vos y las otras personas. De mi parte, yo no lo sé porque, bueno, por ahí no soy de hablar mucho de mí, o sea, en cuanto a la forma de jugar, pero bueno, prefiero que hablen los demás y la verdad que digas eso es lindo y bueno, espero que los demás piensen lo mismo. Agus, ¿cómo estás llevando esta cuarentena? Extensa, larguísima. Sí, la verdad que sí, se hizo larga, pero bueno, en este momento, en mi caso, yo me encuentro en mi pueblo, ya hace más de un mes, ponele. La vengo llevando bien, bueno, acá estamos en teoría en fase 5, entonces eso te da un poco más de libertades, sobre todo a la hora de entrenar, que por ejemplo me estoy entrenando a la tarde con un profe personalizado, o sea, vamos y me plantea ciertos entrenamientos parecidos a algo a lo que es fútbol, obvio que los pisos no son lo mismo, hay que tener cuidado con algún tipo de pozo, pues por ejemplo acá también los clubes no se puede entrenar. Entonces no se puede tener una cancha en la cual uno pueda tener, digamos, un buen suelo. Pero bueno, uno se la rebusca, creo que a todos le está pasando lo mismo. Algunos por ahí está como en mi caso, que estamos en un lugar en fase 5 y otros están en una fase un poco anterior. No sé qué nombre llamarle a esa fase, pero en la cual ellos quizás tienen que entrenarse dentro de un departamento. O en mi caso, cuando yo estuve en Buenos Aires, tenía que entrenarme en el estacionamiento. Que bueno, me hacía un espacio, bueno, los profes me mandaban los videos, entonces uno se la va rebuscando para tratar de seguir manteniéndose en forma y también ir laburando, por así decirlo, un poco lo psicológico, porque creo que esto es lo que más ha pegado a mucha gente, pegado, por así decirlo, o ha afectado, el hecho de lo psicológico, de estar de una total libertad. Vivir una vida normal, a de golpe, de un día para el otro, tener algo como que nada, como que estás encerrado y no tenés, solo tenés derecho a salir a hacer las compras y bueno, obvio, la gente, el personal, en el caso médico o los trabajadores esenciales, bueno, seguir desarrollando su laburo, pero también tomando los recaudos necesarios. Contanos por ahí que tu familia antes no te veía por ahí un año o ahora que estás en tu pueblo, ¿cómo lo vive la familia que estás todo el día en tu casa sabiendo que te ibas por ahí antes 7:30, 8 de la mañana para el club, concentraban un jueves, un viernes y volvías después del partido? ¿La familia lo lleva bien? Sí, no, imagínate, mis viejos están chochos. Bueno, en el caso mi hermano no está acá, él sí se encuentra en Buenos Aires, que también está trabajando allá. Pero bueno, acá estoy con mis viejos y nada, obvio, felices, porque vos imagínate que yo me fui de pueblo a los 14 años, hoy en día me encuentro hoy tengo 28, o sea, hace 14 años, por así decirlo, que fui. Y nada, o sea, como que siempre cuando me vieron, obvio, siempre. Ellos que pudieron viajar para verme, para acompañarme, lo hicieron, estoy súper agradecido de ellos, pero no es lo mismo para quizás, por así decirle a alguien que hace una secundaria normal, que quizás, o sea, hasta los 17, 18 se queda en su pueblo o en su ciudad, o quizás los que están en Buenos Aires se quedan toda la vida, o los mismos los que viven en ciudades donde hay universidades, pero nada, nada, disfrutando también de la familia, recuperando por así, recuperando ese tiempo que uno quizás no estuvo en casa, porque yo, como todo jugador de fútbol, cuando arrancan las vacaciones, calculo que como máximo podrán estar 15 días en su casa. Entonces esto es algún caso atípico, pero a la vez es
como que reconforta y te pone contento de ese lado, de aprovechar esa circunstancia, de ver a mis viejos, de estar con ellos, de sé, desayunar, almorzar, merendar, cenar, tenerlos acá, charlar, por ahí prender un fueguito, hacer un asadito, lo que sea, siempre eso es algo maravilloso que uno lo tiene que aprovechar siempre porque lo que nunca te van a dejar tirado jamás en la vida es la familia. Siempre van a Van a ser estar ellos. apoyándote y acompañándote, así que es algo lindo también. Perfecto, bueno. ¿A qué edad comenzaste a jugar al fútbol? Vos viste que uno de chico pasa por todos los puestos, ¿no? Por el arco, por la defensa, de 5, de 9, corren todos para un lado, todos para el otro. ¿En tu caso siempre querías jugar en la defensa? No, la verdad que no, no. Esto fue medio. Yo siempre, bueno, acá en mi pueblo jugaba, por así decirlo, de enganche, volante por izquierdo o delantero. Pero bueno, a los 13 años me acuerdo que vino, gracias a Pablo Zulueta, que él trabajaba en el Club Macalister, vino Patricio. Y bueno, y me vio, nos vio jugar a todos y a mí me dijo si me animaba a jugar de 6. Yo le dije que sí, me dijo más o menos cómo lo tenía que hacer y bueno, y ahí arranqué más o menos a jugar de defensor, que la verdad me aburría, porque a mí no me gustaba estar acostumbrado a otra cosa y de golpe te pasen atrás, o sea, sin menospreciar las posiciones, obviamente, pero uno cuando está acostumbrado a estar un poco más arriba es otra cosa, de marcar goles a defenderlo, a que no te hagan goles, es como que... Pero bueno, me fui acostumbrando. Después, al año entrante, sí me fui para Macalister, al club allá a vivir a Santa Rosa, como una preadaptación, por así decirlo, a un futuro club. Y bueno, fue así, me fui y ahí empecé a jugar, bueno, de central, de 6, pero luego me pasaron de lateral por izquierda. Y ahí, bueno, me quedé ahí hasta que, bueno, llegó Boca, cuando me quiso Boca, y bueno, hice las pruebas. Y bueno, en el año 2009 ya empecé en la sexta división ahí en Boca. Y bueno, ahí arrancó todo, por así decirlo, el camino. Bah, en realidad arrancó antes, obvio, pero el camino en un club de AMO, de AFA. Hasta que bueno, comenzó todo y bueno, seguí jugando de lateral. Después, bueno, en algunas ocasiones por ahí también jugaba de volante por izquierda, también he jugado de stopper, cuando hacíamos línea de tres o de lateral volante. Bueno, en una ocasión en Sportivo Belgrano, cuando estaba en San Francisco, lo hice de doble cinco también. A ver, la realidad, mi puesto hoy en día es lateral por izquierda, pero también no tengo un problema en hacerlo más adelante, ni al lado de central. Pero bueno, así más o menos fue un poco la historia mía y en cuanto a mi posición de juego, obviamente. Soy como un Camilo Mayada, un bombero de todo terreno. Sí, no, a ver, por el sector izquierdo no tengo problema de jugar por ningún lado. A ver, después te pueden decir que lo puedo hacer bien o mal, no lo sé. Yo siempre que puedo ayudar al equipo lo voy a hacer y no tengo problema. Cuando me pidieron de jugar volante por izquierda lo hice. Cuando me piden de jugar de central lo hago. Lo mismo después de lateral volante. Bueno, ahora como en Agro estábamos jugando línea de 5, entonces bueno, a mí me tocaba de lateral volante y bueno, me he adaptado muy bien. La verdad que conseguimos un funcionamiento muy bueno, no. Nos estaba yendo muy bien y bueno, pasó todo este tema que bueno, que paró todo el tema del fútbol a nivel mundial, obvio. ¿Cómo es eso ser nieto de Oscar sabiendo que él jugó en River, pero vos hiciste inferiores en Boca? Mirá, eso con la familia también todo es como medio raro, porque vos te pones a pensar también a mi abuelo, donde más por ahí se lo reconoces en San Lorenzo. Y bueno, a mí me toca debutar y en la familia son todos hinchas San Lorenzo. O sea, menos yo, mi caso, todos hinchas San Lorenzo. Y bueno, me toca debutar contra San Lorenzo y yo jugando en Boca. O sea, y bueno, como vos decís, por ahí mi abuelo también le tocó jugar en River. Y bueno, a mí me toca estar en Boca. Pero bueno, creo que cada uno tiene su camino. Yo la verdad que estoy orgulloso, estoy contento de lo que hizo mi abuelo, lo que generó, cómo se lo reconoce, aquel San Lorenzo del 46. Con la delantera, digamos, de Farro, Martini y Pontoni. Pero bueno, este es, digamos, mi camino y el destino dirá qué es lo que me depara, dónde me toque jugar. Y esto también,
A ver, uno, yo amo jugar al fútbol, es lo que a mí me gusta, lo que me di cuenta que quería hacer, pero también es mi trabajo y bueno, a mí toque donde me toque jugar, yo voy a dejar todo, voy a tratar de hacer lo mejor posible, porque también uno quiere seguir creciendo a nivel futbolístico, bueno, ni hablar a nivel personal, pero que eso uno lo va proyectando día a día, va poniendo un escaloncito que cada vez va adquiriendo más experiencia en muchas cosas que pasan en la vida y nada, como te digo, contento por todo lo que logró mi abuelo y obviamente me hubiese gustado por ahí tener más tiempo con él para preguntarle algunas cosas más, para saber un poco, pero bueno, a la edad de que yo tenía año y medio, 2 años, él, bueno, él se enfermó y después, bueno, no tuve la posibilidad de poder hablar con él, de preguntarle millones de cosas que seguramente ha vivido, pero bueno, es lindo que la gente lo reconozca y bueno. Yo no. ¿Me escuchás vos a mí o no? Sí, yo te ¿Sí? escucho. No Yo sé no. si vos me escuchás. No te escucho. ¿No me escuchás? Pará, esto se debe pasar. Yo no te escucho. Yo sí te escucho. Perfecto. A ver ahora. Ahí sí te escucho un poquito más bajo, a ver. No te escucho. Ahí está, a ver. ¿Ahí me escuchás? Ahí está, ahora sí, ahí está. Te Ya, decía, ahí bueno, está. un socio dentro de la cancha que te cuide la espalda. Un socio, bueno, eso no sé, porque me he llevado muy bien con varios compañeros. He pegado muy buena, bueno, aparte, fuera de la cancha también, pero que me sentía bien, bueno, con el flaquito Piñero, que jugó en Santa Marina, y ahora me estaba tocando tener ahí atrás al Vikingo de Matei, que también, la verdad que nos llevábamos muy bien, va, yo considero que nos llevábamos muy bien, teníamos buena conexión en cuanto al habla, en cuanto a cuidado de espalda, en cuanto a pase filtrado y todo ese tipo de temas, la verdad que también lo hemos manejado bien. Perfecto. Pero sí, obvio, he tenido grandes compañeros. Bueno, también en Douglas tuve a Charlie Quintana, que hoy se encuentra en Argentinos Juniors, un animal también. Creo que muchos, o sea, uno por ahí también reconoce después de lo personal, pero yo creo que he tenido grandes compañeros que me han tratado muy bien y me han cuidado muy bien las espaldas, como también he tenido que hacerlo cuando tenía que cerrarlo. Perfecto. ¿El compañero que más te sorprendió por las cualidades que tenía dentro de un campo de juego? Compañero que más me sorprendió, puede ser en inferiores, en lo que sea. Sí. Yo creo que el que más me sorprendió, me acuerdo la primera vez que lo vi jugar, es Sergio Araujo. Que ahora está en Grecia. Claro, en el AEK, En él. sí, y creo que pertenece a Las Palmas. Sí, Sergio fue, la verdad, fue el jugador que más me sorprendió cuando lo vi jugar. No podía creer todas las cosas que hacía y cómo lo hacía. ¿Se Es la ligó alguna realidad. patadita? Puede ser, pero yo no me considero alguien tan de pegar, sino, pero la verdad que los, creo, bueno, la categoría 92 era muy buena, es la realidad. Teníamos compañeros que eran maravillosos y veías cosas lindas siempre, y sobre todo también, bueno, cuando tocaba jugar los partidos, pero como te digo, Sergio fue. Era algo increíble, era un tipo que te decía el sábado hago 2 goles y ganamos, me acuerdo en un clásico en la Sexta, bueno, que a mí no me tocó jugar, pero él dijo, el sábado hago 2 goles y bueno, terminamos ganando 3-0 y él hizo 2 goles. O sea, Dicho y viste esas hecho. cosas que... Sí, no, eso. Y después, bueno, también he tenido compañeros que han sido grandes jugadores y lo son, o sea, es la realidad y hacen cosas muy bella dentro de la cancha, que la gente le gusta ver eso, pero como te digo, para mí el que más me sorprendió, hoy me decís, me haces esta pregunta ahora ya, es Sergio. Y en agropecuario, bueno, tenías a Matías de Federico. Jugó en la selección, jugó con el gordo Ronaldo. ¿Cómo era tenerlo de compañero?
Sí, Mati, sí, también. La verdad que es un jugador muy bueno, que jerarquizaba también al equipo, al plantel. Y nada, sobre todo yo también más me quedo, porque uno capaz que ahí no lo conoce tanto por ahí afuera, muchos a veces lo prejuzgan, como la mayoría de la gente, que hoy en día alguien no conoce a alguien y prejuzga mucho sin conocerlo. Y la verdad que me quedo con que es un... Me ha demostrado un tipo divino, un tipo maravilloso, sencillo, humilde, chico de barrio, ¿viste? Esa gente, buena gente. Y la verdad que eso, además de lo futbolístico, eso es algo muy bueno. Es un compañero que tira para adelante en todo sentido, que lucha por lo de todos, y nada, eso es algo lindo también. ¿Crees que jugadores así de ese calibre le sirve mucho a la categoría? Sí, yo creo que bueno, que últimamente en estos últimos años la categoría para mí la considero la más pareja, por lejos, porque bueno, hay muchos jugadores que quizá por una cuestión económica a veces o no, deciden bajar una categoría y eso también le da mucha más jerarquía y vos tenés, a ver, equipo por equipo, los nombres que hay, es impresionante los jugadores que hay de calidad, de nombre, que tienen sus pergaminos en la espalda, o sea, y cada partido lo ven, bueno, lo ves en cada partido. Hoy en día en la B Nacional son pocos los partidos que terminan por diferencia quizá de 2 goles a veces. Por lo general hay una diferencia de 1 gol, viste, partidos peleados, duros, pero sí, obvio que eso le da mucha más jerarquía a la categoría. Perfecto. ¿Un referente en tu puesto hoy que mires mucho? A ver, a mí el que me vuelve loco y me encanta y siempre lo digo es Marcelo, del Real Madrid. Ese tipo me parece fantástico. O sea, es para sacarse el sombrero. Es como que es un enganche jugando de lateral, ¿viste? Yo creo que lo pone de 5 y juega bien, lo pone de lo que sea y juega bien. O sea, tiene una calidad que hace todo tan fácil. Lo difícil lo hace fácil. Me gusta mucho él. Después. Bueno, hay muchos jugadores también. Alaba del Bayern es muy bueno. Tenés varios jugadores. Bueno, hay un jugador que por ahí no se lo nombra tanto, pero que tiene unas condiciones, bueno, y lo ha demostrado en su carrera, que es Kolarov. Kolarov es un jugador que vos decís, este tipo jugó en los mejores equipos y nada, tiene unas condiciones, tipo pegada, altura, tiene muchas cosas y por ahí no se lo nombra tanto. Pero creo que es un gran jugador también. Perfecto. Ahora vamos un poquito a lo que era la intimidad del plantel de Agropecuario. ¿Quién era el malvestiti del plantel? El que llegaba todo desarreglado. Ay. Y para mí nosotros lo jodíamos, él se enoja, a veces yo le decía que se ponga un chimpo, pero había varios, ojo, había varios. A ver, déjame pensar. Bueno, yo lo cargaba siempre al flaquito Perafán, pero nada, era una relación de amistad, y por eso siempre le decía, ponete algún jean. Pero eso va en cada uno también, cómo le gusta vestirse. Por ahí uno va más arreglado, otro capaz que le da lo mismo. Pero sí, había 2 o 3 que peleaban ahí el puesto. El pollito también estaba ahí. Pollito Nares, pero depende de cada uno, porque por ahí a alguno le da más importancia que otros al tema de la ropa. Hay algunos, por eso te digo. Pero al flaquito yo sobre todo lo jodía siempre y nada, pero también era por una relación de amistad y que nos llevamos bien. Perfecto. Además de jugar al fútbol, ¿haces otro deporte? No, otro deporte no. En su momento, a ver, uno siempre, la realidad, cuando juega al fútbol, trata de se hace un entrenamiento de más por la tarde, también es para seguir mejorando en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a fuerza, reacción, lo que sea. Pero en su momento he hecho boxeo. Bueno, hoy me encuentro que acá estamos en fase 5, como te digo, y estamos jugando al pádel con mis amigos o al tenis.
Y en su momento también he practicado vóley. Yo dejé dos veces el fútbol, te vas a reír. Dejé dos veces el fútbol y una fue por vóley y otra fue por tenis. En la de vóley me habían llamado para una selección, pero me tenía que ir a vivir a otro lado. Yo tenía 12 años y dije que no. Y tenis también, en su momento había dejado, pues me había enganchado con el tenis, y venía muy bien y nada, y también después... a ver, yo no iba a nadie y jugaba de titular, por ejemplo, los fines de semana, y bueno, después me parecía como que era una falta también de respeto hacia mi compañero, que yo no entrenase y me toque jugar, entonces bueno, empecé a volver a ir a los entrenamientos y bueno, hasta que seguí, digamos, directamente solo por el fútbol, pero hoy en día hacer un deporte aparte, que sea el fútbol, no, lo que sí me encuentro estudiando, eso sí, estoy estudiando una carrera que ya justo arranqué este año, me vino de 10 el tema de la pandemia. O sea, la cuarentena para el hecho de volver a laburar la cabeza, volver a acostumbrar a esa exigencia, pero como te digo, en cuanto a otro deporte, no. Perfecto. ¿La cancha donde te sentiste más visitante fue? La cancha donde me sentí más visitante. A ver, y mira que hay. Hay alguno ahí a jugar de visitante a varios lugares, bravo. Pero es lindo también, es muy lindo. Y las canchas. Fa. Y yo te puedo decir que las dos de Tucumán, sí. En las dos, se sentía muy, sobre todo el fervor de la gente, muy lindo. Y bueno, quizá, a ver, yo no soy quien para decir, pero me acuerdo de una expulsión en la cancha de San Martín, que yo tenía una amarilla, que también es amarilla, digo, no sé, ni fue amarilla. Pero bueno, obvio, todos nos podemos equivocar, es la realidad, no estoy cayendo a nadie, ni nada. Y después una jugada en el segundo tiempo, creo me la tira larga, en ese momento había entrado, y le pongo la mano en el pecho como para, y yo le gano la posición, y el tipo se tira, y la gente justo ahí, ¡ah! Empezó a gritar, viste, como loco, y vino el árbitro, ni la vio capaz, y vino, me sacó otra amarilla, pum, roja, me quería morir. Decí que, y bueno, después nos hacen el gol encima, al rato, a los 10 minutos con él, y la terminamos empatando en la última jugada, grité ese gol de una manera, casi me desmayo, viste, a veces te quedás medio, que te está por, porque viste, pedí un grito, con unas ganas lo festejé, porque claro, yo me sentía en potencia, pues digo, a ver. Te echaron si mal. Claro, si vos sentís que hiciste algo mal, lo entendés. Pero la realidad es que no fue algo que me sentí. Después, bueno, también ahora cuando jugamos a la cancha de Belgrano, la gente lleno, pero no sé si sentirse visitante, sino que es lindo jugar en esas canchas. Está buenísimo eso. La verdad que nada, que en ese sentido es algo muy lindo. La mejor canción de cancha de Agropecuario es, o de Boca. Mejor si cancha de ahí, Agropecuario. Y del Agro hay alguna, ¿viste? Vos sabés que es un equipo joven que no llega a tener, creo que 10 años. Pero el Agro hoy tenía... No me familiarizo mucho con las canciones, no soy ese, viste, jugador medio estilo barra, pero sé que hay grandes canciones, sé que hay muchos equipos que bueno, que son, que te crean canciones, saca un tema nuevo de reggaetón, de cumbia, cualquier tema que salen y ya te lo hacen canciones, pero bueno, yo, a ver, tema de Agro, déjame pensar. Yo creo que esta pregunta se la tenés que hacer al Mono Barufaldi, que Baru se le sabe toda. Perfecto. a ver, si tenés la oportunidad en esta, bueno, ustedes están en fase 5, pero tenías que hacer una, para pasarlo junto a ustedes la cuarentena, tenías que invitar a un compañero y a un técnico. ¿A quién elegís? Un compañero y un técnico. Y yo un compañero creo que elegiría... ¿Tiene que ser de Agro o puede ser cualquier equipo? Puede ser cualquiera. Y al Negrito Frede, a Leo Frede, y un técnico. A ver. Y yo creo que capaz que como técnico elegiría al Zapito Colioni, que es medio personaje el sapo, ¿viste? Es piola. Capaz que lo elegiría él.
Perfecto. El técnico te llama, ahora, bueno, estás lamentablemente sin club, pero te dice el técnico cuando estabas en Agropecuario: Agus, si te doy a elegir, ¿pateás el primero o el quinto de la tanda de los penales? ¿Qué elegís? Ah, el primero, primero, sea el primero ahí, patear el primero. ¿La picás como el loco Abreu a colocar o fuerte? Yo creo que sería más de colocarla. A mí me gusta más de patear así el penal. Pero después, capaz que ahora te digo eso, en ese momento por ahí uno no se siente tan confiado y prefiere fuerte, aunque por ahí te puede salir a cualquier lado también. Pero picarla no creo, no creo que picaría porque por ahí no es tanto mi estilo de picar un penal. No es que lo considere una falta de respeto, nada, no, no, para nada. O sea, yo banco a la gente que pica los penales, se lo ataje o no se lo ataje, es una decisión de cada uno. Lo mismo pienso que erran los que patean, porque muchos pueden hablar, decir, no, que yo hubiese hecho, no, no. Vos no hubiese hecho nada porque vos no estás en esa situación, en ese momento, ¿entendés? Entonces. O sea, yo no sé qué pasa por el jugador que ha pateado X penal, qué ha pasado por su cabeza. Por eso lo entiendo y lo banco a todos. Tomen la decisión que tomen, si erran, la embocan, lo que sea, porque yo creo que es algo también psicológico que le puede pasar en ese momento al jugador y bueno, después tomará la decisión cada uno en ese momento. Uno capaz dice, no, yo la pateo a tal lado, a tal lado, a tal lado y capaz vas ahí a agarrar la pelota y decís, ¿qué ahora? ¿Viste? Entonces, Es más por ese complicado. lado. Sí, pero si me decía, me das elección, yo elijo el primero. Perfecto. Tenés que invitar a tres compañeros para ir a una fiesta en un yate. ¿A quién invitás? ¿A tres compañeros? Sí. ¿Al Gurí García? Sí. Que está en Almirante, Uri. Claro, al Gurí lo invito. Que me llevo muy bien. A ver, déjame pensar en. Fue compañero en Atlanta con un gran amigo mío. Y bueno, le invito al Negrito Fredes también. Sí. Y al Flaquito Piñero. Perfecto. ¿Cómo puedes definir tu estilo de juego? Mi estilo de juego, ¿cómo puedo definir? A ver, me considero alguien que le gusta por ahí atacar un poco más que defender, pero eso es algo que también que tuve que ir corrigiendo. Y nada, me gusta salir jugando, me gusta que se juegue por abajo, en lo posible, pelota limpia, porque si a los delanteros, a los mediocampistas les llega la pelota limpia o por abajo, es mucho más fácil a ellos también decidir y tomar las decisiones que pasen por su cabeza, lo pueden afrontar mejor, a que venirle una pelota al pecho media exigida, quizá tiene que tomarse más tiempo y eso permite al equipo contrario acomodarse mucho más rápido. Y después, bueno, como te digo, me gusta atacar, en la defensa, bastante posicional, o sea, entender el juego, pero creo que soy un jugador que cuando puede hacer algo algo diferente, por así decirlo, lo hago, o sea, sin ningún problema. No, 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 me gusta, es más, me gusta aportar para el equipo, o sea, no ser un jugador que está ahí por estar. Digamos, me gusta ayudar en todo lo que pueda ayudar, ya sea en lo defensivo, en el ataque, en el juego aéreo. Me considero ese jugador que siempre trata de ayudar, o sea, que prefiero por ahí que se luzca otro jugador antes que yo, pero bueno, que el equipo siempre trate de ganar y bueno, y ayudar, como te digo. ¿Tu mayor virtud? Mi mayor virtud. Sí. Ah, futbolísticamente hablando. Sí. No sé. La verdad que eso es, viste, esas preguntas a veces que te la hacen, es como que uno, si te dice una cosa, como que queda muy canchero, u otra muy. Pero creo que por ahí la, no sé, la técnica. Perfecto. ¿Ganar como sea
o ganar jugando bien. Y a mí si gano jugando bien, mucho mejor. Perfecto. ¿VAR sí o VAR no? Acá muchos se confunden y piensan que es el VAR de ir a tomar algo. No, no, no. Yo digo Nada. este. Mirá, yo creo que está bueno, que está bueno que esté, porque bueno, eso ayuda a que sea más justo el juego, pero a la vez también como que quita mucho tiempo. O sea, yo lo haría de la manera estilo tenis, ¿viste el ojo de halcón? O el Sí. ojo de águila, ¿no? Creo que ojo de halcón se llama. Entonces vos le das, no sé, tres o cuatro oportunidades, o tres, ponele, al equipo. Que el que toma la decisión es el capitán. Que le digan de última, que charla ahí medio rápido con el técnico, de alguna manera se haga una seña, y diga, mirá, entonces vos tenés tres opciones por partido. Si después de revisar en cada vez que hay un gol, si hay, viste, como que es medio, se pone un poco tedioso el juego, se corta el ritmo que tiene el fútbol, pero creo que ayuda mucho para mejorar muchas decisiones que se toman ahí. O sea, bueno, si vamos a cosas que han pasado a nivel mundial, por ejemplo, y diríamos que capaz no halagaríamos tanto el gol de Diego a los ingleses con esa mano, ¿me entendés? Perfecto. Pero bueno, yo creo que sí, que ayuda, que ayuda. ¿Psicólogo deportivo, sí o no? Sí, a full. Psicólogo deportivo, sí. El fútbol es un estado de ánimo. Psicológicamente, el jugador pasa por muchas estaciones en el partido. Una pelota te pega en el palo y entra, y una pelota te pega en el palo y va afuera, no es lo mismo, no repercute de la misma manera en el jugador que una u otra, ¿me entendés? Yo creo que sí, que los equipos que manejan mejor los estados de ánimos y la psicología dentro de esos 90, 95 minutos, pueden llegar a tener un puntito más, que eso te sirva ese plus para sacar un partido adelante. ¿Un club al que nunca irías? Esta no es de nada, pero yo creo que no es que no iría a ningún club, no tengo problemas, como te digo. Amo el fútbol, amo jugar al fútbol y es mi trabajo. Y no creo que haya un club al cual no iría. O sea, capaz que te digo, sí tengo un club al cual no iría. Sarmiento acá de Bedia, que es mi pueblo, digamos, es el único club que no iría. En la Perfecto. realidad, después lo demás. ¿Qué es peor para vos? ¿Perder una final contra tu clásico rival o descender? Yo creo que las dos son bravas, pero a ver si me da a elegir que me pase una u otra, yo creo que es peor descender. Bien. ¿De qué equipo eras, hincha de chiquitito? De Boca. De De Boca. Boca. Sí. Perfecto. Agustín García Basso estuvo a punto de jugar en... Y en su momento estuve a punto de jugar en Atlético de Tucumán. Me acuerdo cuando fui a Sportivo, que me habían llamado, después, bueno, no se dio. Estuve a punto de jugar. Y después por ahí afuera, de chico en el Empoli de Italia, que me acuerdo que me querían llevar y nada, era como era muy chico en ese momento y se dijo que no y bueno, ahí quedó. Perfecto. Agustín Basso, ¿cuán coqueto es? Al 100. Sí, no, no, no. A mí me gusta estar bien vestido, bien presentado. Nada, me gusta estar bien, me siento bien así, o sea, me gusta estar prolijo en cuanto al pelo, en cuanto a todo, en cuanto a la vestimenta. Soy así, me gusta bastante y le meto. Los chicos a veces me cargaban por el tema del botinero, dice, el gordo tiene de todo ahí, se ve un, viste, es ¿Qué un es lo que cosmetólogo. lleva en el botinero, Agustín? No, y botinero tengo protector solar, tengo, bueno, desodorante, el shampoo y el acondicionador lo dejábamos ahí en el club, lo mismo también el jabón líquido, perfume,
crema para peinar. Por ahí puede ser alguna crema para la cara, para meter ahí post bañada. Bien, bien, coqueto. Y sí, nada, y después depende, si se te, qué sé yo, se te, tenés los labios medio rotos o algo de eso, te llevas una mantequita de cacao para tener ahí. Perfecto. Si no hubiese sido jugador de fútbol, ¿qué hubiese sido? Mirá, si no hubiese sido jugador de fútbol, yo creo que hubiese estudiado. Siempre dije, tuve la... A ver, el decir, ¿eh? Después a que lo hubiese hecho, no sé, que me hubiese gustado ser cirujano. O si no, hubiese ido también para el lado del deporte, estilo profe de educación física, algo de ese tema. Perfecto. ¿Por qué te gustaría que te recuerden el día de mañana? Por ser una buena persona, ser un buen pibe, humilde, que siempre que pueda dar una mano lo haga. Más que nada, por eso, para mí es lo fundamental, es lo que queda en el fútbol. Que después, si a uno le puede gustar la forma en que juega o no, eso va a pasar siempre. Algunos te van a criticar, otros te van a halagar. Pero yo creo que lo primordial, lo fundamental es la persona, es lo que queda, que uno sea buena gente. El mejor insulto que te dijeron en una cancha fue... Mejor insulto. O alguno que te haya causado risa. Mirá, insulto por ahí. No me acuerdo, me pueden haber dicho algo, pero sí, no me olvido de cuando te escupen. A mí me toca hacer lateral, ir a buscar ahí, cuando viste te vienen acumulando esa. Es tremendo, te escupen un gallinero entero, no es uno, ya, no es un pollo, es tremendo, es una locura. Pero bueno, es parte del fútbol y por un lado, que está mal, es la realidad, no hay que acostumbrarse a eso, pero. O sea, en otros lugares no pasa, pasa acá, pero bueno, el folclore, el fervor de la gente. Y a veces se la agarra con uno que a uno no tiene nada que ver, a ver, es así, pero bueno, pasa eso y nada, eso sí que lo he recordado porque he recibido varios. Perfecto. Y más ahí en Tucumán que la cancha está cerquita. Acá en Tucumán me ha pasado, sí, tenés la cancha ahí pegadita y te matan. ¿Qué se festeja más? ¿Una salvada en la línea en el último minuto o un gol? Mirá, yo creo, o sea, si venís ganando 1-0, partido chivo, viene ahí peleado, una salvada en la línea se festeja, pero al 100. Pero también considero que si venís 0-0 y haces un gol al último minuto, lo vas a festejar también. O sea, las dos son lindas cosas, es la realidad. Quizá como defensor te tengo que decir una salvada en la línea, pero creo que es dependiendo del estado que se encuentre el partido. Perfecto. ¿Lo más asqueroso o loco que te tiraron en una cancha o que viviste? No, eso, un pollo, un Las saliva, digamos, escupitajos, sí. salía con moco y con todo lo que venían arrastrando, que seguro se habrán comido un asadito, habrán tomado algún vino, habrán tomado, viste, algo. Toda esa acumulación de saliva que se viene engendrando adentro y se viene ahí amasando. Para ya entrar en lo último, te agradezco por tu tiempo. En el pan y queso, ¿Maradona o Messi? Oh, mirá qué pregunta. Mirá, yo soy la generación de Messi, es la realidad. Yo al Diego no lo pude ver. Pero creo que ha hecho cosas maravillosas también. Es un tipo que se cargó equipos al hombro. Tema que hizo en Napoli es algo increíble. Pero bueno, en mi caso, yo tengo que elegirlo a Messi. Perfecto. Por último, Agustín García Basso es... Es un buen pibe, es buena gente. Alguien educado que bueno, siempre trata de progresar y poder ayudar a la gente que lo rodea. Perfecto. Tratar de cumplir
los sueños que uno quiere, uno desea, para también el día de mañana poder pasarle ese legado a los hijos. Lo que más anhelo, si hoy me siento un sueño, que es lo que querés ser, un buen padre, te digo yo. Me encantaría que el día de mañana mis hijos, hijos, hijas, lo toque, estén orgullosos, como yo estoy en mi caso de mis viejos, tanto de mi viejo como de mi vieja, que han hecho todo para que hoy esté acá, me encuentre de esta manera y nada, y feliz, feliz, más que nada. Perfecto. Abu, ¿cómo la pasaste? No, muy bien, muy bien. La verdad que me divertí, estuvo muy lindo, te agradezco por la nota. Espero que te siga siendo leve la cuarentena ahí, que me has contado que estás encerrado todavía y nada, que una vez se libere todo para, bueno, cada uno poder hacer lo que a uno le gusta. Pero está bueno esto porque te mantiene el fuego ese, ¿viste? Del fútbol, de lo más cerca que tenemos, por así decirlo, a no ser la tele, que por ahí en Europa estaban jugando. Así que nada, agradecerte por también tu tiempo y bueno, tu respeto. No, el agradecido soy yo, sé que contestaste ahí al toque, así que nada, no muchos se ven que contestan así rápido, que por ahí se toman el tiempo. La dinámica que yo tengo es nominar a uno o a dos ex compañeros para que se sumen. ¿A quién ves así que se puede copar? A ver, y copar se pueden copar todo, esa es la realidad, ¿eh? A ver, te lo voy a nominar a... ¿Al gurí le hiciste nota ya o no? No, creo que no. Bueno, no. Al gurí, ¿se lo nomino al gurí? Sí. Y te lo nomino al negro Frede, al leito Frede. Leito Frede. Yo después te paso igual los Instagram, si querés, para saber bien. Dale. Perfecto. Y por último, para finalizar, un once ideal de lo que vos más quieras. De que han jugado conmigo. Puede ser compañeros que jugaron con vos, ex compañeros, o sea, ex futbolistas y futbolistas sí. Actuales. Podés hacer un mix de lo que vos quieras. Actuales de cualquiera. Sí. Puede ser afuera, sí, de afuera, acá. Y bueno, vamos a hacer una selección de todo. Dale. A ver, arquero. Arquero me gusta mucho a mí Ter Stegen. Creo que es el mejor, más que nada. Yo creo que también lo pone de 5 y juega bien. Es increíble. Bueno, después de 3 lo pongo a Marcelo, obvio. A Marcelo. Te podés incluir, ¿eh? O te podés ir al banco de suplentes, no sé, lo que quieras. Nah, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a dirigir. Perfecto. Lo pongo de 3 a Marcelo. Un 4 que me guste mucho, a ver. Mira que hay varios. Dani Alves me encanta, pero bueno, vamos a poner a... Nada, bueno, Arnold. Arnold es... Creo que es lo mejor que he visto. Ese sí que es impresionante. Alexander Arnold de 4. Sí. Después los centrales, Sergio Ramos y Capitán. Y de 6, a ver, un central zurdo. Vamos a poner un central zurdo, podemos poner a... Hago un paréntesis ahí con Sergio Ramos. ¿Crees que está tildado de mala leche por las últimas acciones que ha hecho? A ver, la gente, por ahí mucho es como uno es hincha del Barcelona, el otro es Real Madrid, yo lo banco, a mí me encanta, me parece un defensor increíble, muy completo, que tiene absolutamente todo, lo veo como líder, lo veo como el tipo patea tiro libre, penales, pasa al ataque siendo central, goles de cabeza, defiende, deja todo ahí defendiendo. El tipo hace todo para ganar por su equipo, deja todo por su equipo. O sea, después, bueno, también hay cosas que pasan, pero yo creo que todo lo que pasa adentro de la cancha queda dentro de la cancha. Si un jugador entiende cómo son las cosas, después, bueno, si pasan cosas más graves, creo que todos los jugadores se disculpan después, una vez terminado el partido, cuando pase un tiempo, más si hay alguna lesión o no. Pero bueno, es así. Yo no creo que
que sea tan, tan así. O sea, yo lo banco y sí, en mi equipo lo quiero. Es la realidad. Yo en mi equipo lo quiero. Muy bien. Y sí, mira, te elegiría también, te digo, mira, a Varane te elegiría también de central, porque es un animal. Por más que sean los dos derechos, me parece un jugador increíble. Después de 5, a ver, de 5 te vamos a poner. Un 5 que me guste mucho. Leo Paredes, categoría 92. Sí, a Leo. Leo 94, pero vamos 94. A ponerlo a Leo. Vamos a ponerlo a Leo. A Leo lo ponemos de 5. Después por izquierda. O puedo jugar con dos interiores. Sí, voy a jugar con dos interiores. Creo que voy a poner a De Bruyne. A Kevin De Bruyne. O De Bruyne, no sé cómo sí. Se pronunciará bien, pero creo que se entiende. Te puedo poner otro interior y alguno que meta. Y Arturo Vidal me gusta. Creo que es muy completo, es un tipo que completísimo. Y bueno, después arriba Messi por derecha. Creo que entre Neymar y Mbappé por izquierda, no sé cuál de dos poner, creo que Neymar, y de 9 lo pongo a Benzema o Lewandowski. Perfecto, qué equipazo. Y la verdad que sí, lindo, lindo equipo. Perfecto. Agus, así que lo mejor, ojalá Dios quiera te podamos ver en un equipo otra vez. Y que siga la carrera hermosa que estás haciendo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, también desearte lo mejor a vos en lo tuyo. Como te vuelvo a repetir, la he pasado muy bien y nada, y siempre a disposición, cuando se pueda ayudar, siempre presente y nada, agradecerte también. Un abrazo grande y lo mejor. Dale, un abrazo grande, Fede, cuídate. Chau, chau.